Y a las mujeres trabajan, ya no se quieren casar porque trabajan y les gusta hacer lo que ellas quieren y no estar sometidas a un hombre. ¿Qué tal? ¡Ay! Allá vi. ¡Hola! ¡Hola! No puede ser el pescado congelado que traen ahorita de los barcos. No, esto es impresionante. Mira, aquí lo prueban, lo tocan, ¿ya viste? Acá. Acá te dan a probar o a tocar, mira, allá. A ellos. Y están los mejores clientes de las grandes industrias aquí y con el dedo empiezan a decir cuánto ofrecen por cada pescado. Mira. Lo que está pasando en este momento es que los señores de la lamparita están revisando el pescado. Ve, por favor, con una... Ve eso, o sea, lo revisan, pero casi le hacen radiografía y todos los estudios. Para ver la calidad, porque no todos son iguales, por supuesto. ¡Vas a la subasta! ¡No, qué bárbaro! Y se ve como que son bien exigentes porque no... Hay pescados que dicen que no. Ve cómo las tocan. Aquí está el recién difunto. El olor, fíjate que sí está fuerte, pero no molesta. Ajá. No molesta, vemos que hay turistas también. Vean, por favor. ¡Guau! A ver, me voy a desnudar a ver cuánto dan por esta ballenita. A ver. ¿Qué tal? Y esto es todos los días en esta ciudad. Aparte, este pescado se va a cualquier lugar del mundo. No te puedes imaginar a dónde. A todos los lugares del mundo. A lugares con calidad, pues, por supuesto. ¿Qué tal? Dice el nombre del pescado y aquí la gente quien lo compra. Ahí va, ipa. Ajúa. Se enojaron conmigo. ¿Qué tal? Los precios y todo esto es diario. Son las 5:15 de la mañana. Y vean por favor este movimiento de toda esta gente. Vean por favor todos los pescados que están aquí. Atún. Mira qué cosa, qué suavidad, qué bárbaro. Qué sano. ¡Ay, me voy a atropellar este carro! El caracol, madre mía. Vamos a buscar la ballena. Aquí está. Nosotros buscamos la ballena y la vamos a encontrar. Oigan, ya encontramos el lugar de la cullira. Cullira es la ballena. Que la venden carísima, es carne roja, esa que están cortando. Es aquí. Aquí venden ballena. Esto es. Esto es ballena. Es esta carne roja y es carisísima. Sí, mira, ahí están las fotos, ¿ya viste? Cullira. $50 una cajita de ballena. 4.500 yenes. Cuando Pinocho se lo comió la ballena se veía oscuro y no era tan rojo. Ahí está la ballena. Es la grasa. La grasa de la ballena. Es tocino de ballena. ¿Es tocino de ballena? Eso es tocino de ballena. Ahí está. ¿Qué es? Tocino de ballena, ¿y ya viste lo que vale el kilo? 19. Dale.
24,000 yens. Pregúntale si tiene miembro de ballena. O es mujer. Para la potencia sexual. Si es aquí todo es para la salud, para la salud. ¿Cuánto cuesta el miembro de ballena? El what's your name. Ya se vendió. Debimos haber venido más temprano. O sea, no, 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 ese hombre domina el carrito este. ¡Vámonos! ¡Adiós, amigo! Me recuerda a mis piernas. Largas, flacas, tornidas. ¡Wow! Es un... La neta que es un... ¿Qué puedo decir? Es un viaje, es un sueño. Yo nunca imaginé que existieran estos mercados así. Este mercado es el más importante del mundo. ¿Ya viste? El tentáculo de Lea. Tócale y sale los tentáculos. Está vivo. Ahora le hemos cerrado, muérdelo. Ya le tienes confianza. No, yo ya no muerdo pulpo. No puede ser. Ese es el pez globo. El venenoso. Pero mira cómo brinca. Va, México, México. México, 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 México. ¡Ah! 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 ¡Ah!